Bien, eh, buenas tardes. Eh, eh, hablaré de cuatro eh de cuatro temas distintos. Primero haré una visión muy rápida de su vida, estudios y puestos de trabajo, es decir, una síntesis bi biográfica. Eh, luego me detendré en la obra científica de, de seleccionando algunas de sus obras. Luego dedicaré algo de tiempo a, a hablar de Castañeda catedrático y decano de Económicas, profesor y decano de Económicas, y terminaré con unos breves recuerdos algo más personales de mi relación con él. Eh, bueno, el profesor Castañeda nació con el siglo en Valencia, en una familia conocida, ¿vale? y pasaba los veranos en la Alcudia, eh, de donde se puede contar la primera anécdota, eh, que es que eh, cuando... Eh, se contrataron los dueños de la Alcudia a un perito para que midiera el caudal del, de agua del canal eh, que regaba la, eh, el joven Castañeda, con joven quiero decir bachiller, eh, con una cinta métrica, un reloj y una mandarina verde para que pudiera flotar en el agua, eh, hizo el cálculo que coincidía exactamente con el del perito y además sospecho que lo haría gratis. Eh, bueno, eh, esto ya indicaba cuáles eran sus preferencias y cómo tenía organizada la cabeza. Eh, eh, él deseaba, eh, estudió bachiller en Valencia y se eh, acabó el bachiller con el primer premio extraordinario de la sección de ciencias puras, lo que ahora llamaríamos ciencias puras, con 15 años. Y a los 15 años pues, deseaba estudiar ingeniería industrial. Pero sus padres, eh, como no había escuela de ingenieros industriales en Valencia, eh, les pareció un poco arriesgado que un chaval de 15 años se fuera a Madrid solo a estudiar eh, ingeniería y eh, terminó estudiando Derecho. Se licenció con premio extraordinario en 1920 en Derecho y allí eh, conoció en Valencia a una de las que serían dos de sus influencias más importantes eh, para el futuro de su vida profesional y académica, que es eh, José María Zuma la Era profesor de de Valencia, de Hacienda Pública en Valencia y le recomendó dos cosas. Una, que estudiara ingeniería industrial porque de esa manera eh tendría adquiriría los instrumentos adecuados para dedicarse a la teoría económica, eh Paréntesis, Malacar, y había estudiado con eh, la obra de Pareto en París y, por tanto, era un, lo que ahora llamaríamos un economista matemático o un, o un marginalista puro. Y la segunda recomendación fue que, siempre que pudiera y tuviera tiempo libre, acudiera a las clases de Flores de Lemus en la Facultad de Derecho. Bueno, eh, llegó a Madrid y eh, en, en, entre 1920 y 1925. obtuvo el título de ingeniero industrial con título de honor, que hacía cinco años que la Escuela Superior de Ingenieros Industriales no concedía, y ya el año siguiente fue nombrado profesor ayudante de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Dos años después, el 27, oposita al Cuerpo de Ingenieros de Industriales al servicio de la Hacienda, obteniendo plaza, y tras unos breves destinos en, por Andalucía, En 1931 eh, es destinado al Tribunal Económico Administrativo Central, donde haría el resto de su carrera eh, como funcionario de Hacienda y donde establecería una relación mucho más estrecha con su segunda gran influencia, entre otras cosas director de su tesis, Antonio Flores de Lemus. Eh, Antonio Flores de Lemus en el año 34-35 le nombra profesor ayudante de Economía Política y en el 35-36... Eh, eh nombra profesor de economía de la empresa en el curso de estudios económicos y administrativos que Antonio Flores daba en derecho y que para él era eh, la idea de el, el embrión de lo que habían ser los estudios de economía que entonces no existían a nivel universitario en España en el futuro. Eh permítanme la única digresión que voy a hacer en la charla es debió resultarle difícil a eh, profesor Castañeda tener dos maestros tan antitéticos como Zumalacargue y Flores. Eh, Zumalacargue, neoclásico, eh, eh, en, en la guerra civil, en el bando llamado nacional, eh, con puestos muy relevantes al acabar la guerra civil eh, de nombramiento público. Eh, Flores de Lemus, historicista. Eh, eh, y básicamente, eh, bueno, funcionario, la reforma silenciosa en el Ministerio de Hacienda, el dictamen del patronoro, etc. Eh, y una persona, eh, por el contrario, eh, que cuando acabó la guerra civil fue eh, privado de la cátedra y murió prácticamente en la penuria. Y sus discípulos, los de unos y otros, no se llevaban muy bien, aunque se trataron muy bien después de la guerra. Quiero decir, que los de Zuma la Cargue trataron muy bien a los de Flores de Lemus. Pero en cualquier caso debía ser difícil tener alma partida entre dos personas tan distintas. Bueno, con la sublevación militar, el profesor Castañeda sigue al gobierno a Valencia, donde en 1937 se casa con una lejana eh, familiar a la que conocía desde pequeños y de ahí pasa a Barcelona. Eh, y cuando acarga la guerra civil en el año 42, el obtiene por concurso-oposición la plaza de lo que llamaríamos Catedrático de Economía Política y Organización de Empresas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Puesto que no pudo ocupar hasta 1945, en que se resolvió el preceptivo expediente eh, de depuración política, porque al estar destinado en Barcelona, en el Comisariado General de Electricidad, pues tenía... Eso implicaba automáticamente el grado de comandante, y esto pues, implicaba, como es bien sabido en la época, por las edades de muchos de ustedes no lo saben, pero bueno, implicaba en la época eh, tener que pasar un, un, un juicio político. A partir de ahí hay dos ocupaciones muy importantes en la vida del profesor Castañeda: que son, por una parte, eh, eh, Zumalacárregui. es nombrado director del Instituto Sancho de Moncada, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y nombra al profesor Castañeda vocal del patronato de la Fundación Raimundo Lulio, y en 1947 le nombra director de la revista de Ciencia Aplicada y de la revista del Instituto de Racionalización del Trabajo, donde se dedicó básicamente a tratar de eh, Favorecer la implantación de las normas internacionales de racionalización y calidad del trabajo eh, que se utilizaban normalmente en el extranjero. Esta es la primera, eh, la primera dedicación, que por otra parte duró más de dos décadas en, como director de estas revistas. Y la otra es que en el año 1943 aterrizó por Madrid, bueno, llegó a Madrid el profesor Stackelberg, un profesor alemán de teoría económica, de microeconomía, eh, que había eh, recién publicado un libro, Los Principios o, de, de Economía, eh, y organizó un seminario en el Instituto de Estudios Políticos, eh, que era el centro, eh, lo dirigía José María Araiza. Eh, Recogió a todos los discípulos de eh, Flores que no tenían dificultades para situarse al final de, de la Guerra Civil. Eh, en, este, en este seminario se discutía el libro de los Unzuge de, de Stackelberg, y los seis miembros del seminario españoles tradujeron el libro de Stackelberg al castellano. Y en concreto el profesor Castañeda pues, tradujo la séptima parte que era la que se refería a eh, el, la economía de mercado como forma de organización de la actividad económica y social. En el 44-45 el profesor Castañeda empieza a dar clases en la nueva facultad, en la facultad recién creada, en la asignatura de teoría de la contabilidad. No se engañen ustedes, no es la contabilidad que, eh, tal y como la consideramos ahora, sino que se parece más a economía de la empresa, digamos. Y en el 46-47 da un curso, eh, en un curso que da a a y sobre economía y política del transporte, da dos cuatrimestres, uno sobre capital e interés, que es lo que había estudiado en una estancia de verano en la London School of Economics el año, en verano del año 46, eh, y que luego incorporó como lección 50 en la edición definitiva de sus lecciones, y eh, un segundo cuatrimestre de econometría. Y la econometría es eh, algo que acompaña prácticamente toda su vida académica al profesor Castañeda, aunque le conocemos mucho más eh, por la microeconomía, por el Castañeda, el libro de lecciones. ¿no? Eh, eh, primero su tesis doctoral, es una tesis de econometría, como luego comentaré, y en la Escuela de Estadística durante muchos años dio dos cursos, uno de econometría y otro de aplicaciones industriales de la estadística, control de calidad, etcétera. Y también eh, dio un seminario en Lisboa de, en el año 53 sobre temas eh, de econometría. En cualquier caso, en 1945, como he sabido, obtiene una de las tres primeras cátedras de teoría económica de la recién creada facultad. Y a partir de ese año empieza a impartir la asignatura eh, de microeconomía, la teoría económica 2 consumo, producción, precios y rentas, y a partir del curso 47-48 un curso de doctorado que es, se llamaba Análisis Económico Superior, y que yo cursé el año 66, donde básicamente lo que hacía era explicar el valor y capital de Higgs y sobre todo el apéndice matemático, que era, digamos, pues añadir las condiciones de segundo orden a lo que daba en segundo y exigía a sus alumnos de económicas. En 1956 es elegido... miembro membro da Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y sin ser el más antiguo es el que lidera las asistencias lo cual eh, indica otra característica de toda la vida del profesor Castañeda que es el cumplimiento estricto de sus obligaciones y de eh, sus eh, eh, sus deberes, diríamos. ¿no? Y la pertenencia a la academia me va a permitir, cuando hable de la obra científica del profesor Castañeda, algo que es importante y que es poder dar una visión algo más amplia de los intereses y de los temas que ocuparon los estudios o las investigaciones de Castañeda a lo largo de su vida. Por último, se jubila el año 1970 y la Universidad Autónoma de Madrid le contrata para impartir un curso de doctorado de microeconomía superior y en 1980 le nombra doctor en causa eh, compartido con Klein, que ese mismo año recibió también el premio Nobel de Economía. No quiero terminar esta breve reseña eh, biográfica sin detallar otros intereses del profesor Castañeda. Era un experto y muy aficionado a la ópera, en general a los conciertos, pero a la ópera. Incluso durante algún tiempo fue el corresponsal del diario El Sol eh, para la, las ópera eh, a, Y la retribución consistía en que cada vez que hacía la crítica de una representación, eh, el Sol le daba las entradas de la siguiente representación de la ópera, de la siguiente ópera que se representaba. Y eh, algo más llamativo todavía, escribió la letra de una... Eh, de una canción eh, que se llama De mi Aragón eh, para, eh, eh, cantada por Miguel Fleta. Eh, muchos de ustedes no saben quién es Miguel Fleta, pero Miguel Fleta era un tenor español eh, que, para que se hagan ustedes idea, cuando a Caruso le preguntaron «¿Es usted el mejor tenor del mundo?», dijo «No puedo decirlo mientras que vea a Miguel Fleta». Bueno, pues él escribió una compleja letra, por cierto». Eh, aparte de eso, su otra, de la ópera, su otra pasión era la bicicleta, los paseos eh, por Benicassim en verano en bicicleta, más eh, en los veranos también dos semanas en San Sebastián eh, que eh, aprovechaba para pasar a Francia eh, y por tanto pues en la época oxigenarse respecto y poder comprar algunos libros y algunas revistas. Y sus hijos también recuerdan de los veranos. Que viajaba con los expedientes del Tribunal Económico Administrativo Central, no solamente en verano, sino en los fines de semana en su casa también. Bueno, paso con esto a la obra científica del profesor Castañeda, eh, que voy a comentar brevemente. Eh, 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 voy a comentar cuatro puntos. Primero, su tesis doctoral, luego su libro de microeconomía, luego su posición frente al sistema de mercado y, por último, un par de comentarios sobre algunas otras obras. Eh, el, lo que resulta difícil y, y hay que hacer con cuidado es eh, tratar de contextualizar eh, cuándo se escribió lo que escribió el profesor Castañeda. Pues claro, lo escribió entre 1932 y 1964 y, por tanto, eh, eh, trataré de contextualizarlo de la mejor manera posible. La tesis doctoral eh, leída en 1936 y dirigida por Antonio Flores eh, es... Eh, se llama La demanda de tabaco en España y sus factores, y es una estimación econométrica de la función de demanda de tabaco entre 1901 y 1934, que posteriormente amplía con el año 1935, cuando eh, hace la eh, eh, publicación definitiva en la, la revista de Economía Política. Y eh, la estructura es eh, la estructura estándar de una tesis. Primero formula un modelo que dice la teoría económica respecto de las funciones de demanda. individual, eh segundo, construye las variables, tercero, hace la estimación y obtiene las conclusiones. Eh destacaría dos cosas fundamentalmente de la tesis, uno es el tratamiento de los datos, que en cualquier trabajo empírico esto es fundamental. Tiene la tesis cuatro apéndices con una explicación detalladísima y muy precisa de las variables que utiliza eh Eh, las variables aparecen, además, en los datos, de manera que el ejercicio de estimación es replicable. Eh, eh, y las variables son cantidades, población, precios y renta. Y en el caso de la renta, de la, del PIB, de la renta nacional, el profesor Castañeda estimó un índice, porque claro, entre, 31, entre el año 1901 y el año 1934, pues no había estadísticas de renta, de PIB, como las hay ahora. Estimó un índice de renta nacional que luego ha sido utilizado en algunos trabajos de eh, investigación por parte de historiadores económicos, sobre todo. Eh, la estimación econométrica, perdón por la parte técnica, es mínimos cuadrados ordinarios, eh, en la línea de lo que hacían en, la, en aquellos años pues las dos autoridades mundiales más importantes de teoría de la demanda, Schultz y Moore. Eh, y, eh, pues, simplemente les cito eh, un, eh, como valoración desde el punto de vista técnico-econométrico lo que dice eh, eh, el profesor del Hoyo en un trabajo de 1988 en que eh, Tabacarera publica como homenaje al profesor Castañeda su tesis doctoral con una serie de artículos de comentario. Dice, en gran medida es un trabajo actual cuya consulta es muy recomendable, no solo para nuestros estudiantes, sino también para los estudiosos de la economía cuantitativa, antes de realizar trabajos en los que deben combinar teoría y práctica. Eh, eh, y terminaré señalando simplemente que la tesis del profesor Castañeda es la única referencia que haya en un autor español en la bibliografía sobre aportaciones. de la estadística matemática e la economía de la Universidad de Cambridge. Esto era algo de lo que él se sentía muy orgulloso, no de ser el único español, sino de, de, de estar en en la lista, pero además era el único. Bueno, el, el el segundo comentario sobre las lecciones de teoría económica. Es la obra fundamental Esencialmente por la influencia que tuvo entre 1945 y 1970, que es lo que estudiaron todos los estudiantes de económicas, incluido el que les habla eh, eh, de, en microeconomía. La edición definitiva, como saben, es de 1968, pero realmente yo voy a hablar de la que yo eh, iba a decir sufrí, eh, eh, que son las 43 primeras lecciones, no las 60 y algo que tiene la definitiva. Eh, y me permitirán que empiece eh, o, o que articule la explicación de la importancia del libro en términos de algo que me irrita particularmente, que es eh, la idea general eh, de que el libro es un libro de filiación de Stackelberg, es decir, que se parece mucho a los Gunzú que, que comenté antes de Stackelberg. No tengo ninguna duda de que Stackelberg ejerció una influencia importante sobre Castañeda, eh, como ya he comentado, tradujo, Castañeda tradujo una parte de... los fundamentos o los principios de Stackelberg en el seminario con seguridad influye mucho sobre él, eh pero realmente los dos libros son dos libros completamente distintos. Eh por muchas cosas. Primero, si se fijan ustedes simplemente en el lomo por la extensión, el libro del profesor Castañeda eh es el doble eh de tamaño eh, eh aproximadamente que el de Stackelberg. Pero eh, básicamente el libro del profesor Castañeda es un libro de economía matemática en la época. Eh, el libro de Stackelberg es un libro excelente, pero es un libro literario y, por tanto, un libro de nivel intermedio, digamos, lo que ahora llamaríamos microintermedia. Y eh, hay muchos temas que están en el libro, en las lecciones del profesor Castañeda y que no están en, 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 en el libro de Stackelberg. Eh, y si nos fiamos de una autoridad eh, como es. Eh, Krell, que en el Palgrave's Dictionary de, en 1987 escribía, el texto de Stackelberg, los Gunzüge, fue la primera introducción a la economía moderna en el sentido de basarse en una teoría coherente del comportamiento de los consumidores y las empresas. Bueno, si suscriben ustedes, yo lo suscribo, esa opinión, entonces se deduce de ello que las lecciones fueron el libro más moderno de microeconomía matemática intermedia durante dos décadas. ...no en España, sino en el mundo. No, eh, naturalmente, eh, de microeconomía intermedia... ...es decir, eh, eh, Samuelson-Hicks aparte, por eso son libros superiores, o... ...y tampoco comparar con libros elementales, más elementales, como son los de Stiller o Friedman. ¿no? Bueno, ¿qué imagen traducía de la microeconomía el libro de Castañeda y el, el curso de Castañeda?... Bueno, en primer lugar, transmitía un, muy claramente un rigor eh, eh, muy importante. El uso de las matemáticas no permite sacar conejos del sombrero en las explicaciones, en las demostraciones, y por tanto eh, eh el libro era, estaba, eh, o está muy bien articulado, está todo explicado y pues, las matemáticas que Insisto, impiden el olvidarse de pasos intermedios o inventarse pasos intermedios. La segunda impresión es, eh, para un alumno del año 63, que es mi caso, eh, es que la micro era una materia autocontenida, es decir, era una especie de isla en medio del mar, de la economía. ¿no? Eh, esto tenía su aspecto positivo y su aspecto menos positivo. Eh, su aspecto positivo es la, era la autonomía de la micro. Eh, dentro de los estudios de economía. Eh, la segunda es que transmitía una imagen eh, que no estaba relacionada con la realidad o no, no se hacía explícita la relación con la realidad. Esto es relativamente frecuente en los libros de micro, pero, bueno, por señalar lo que transmitía. Y esto eh, hacía que sus alumnos no fuéramos demasiado capaces eh, de eh, distinguir entre qué temas eran muy importantes y qué temas eran algo más secundario. Lo sabíamos, eh, pero de una manera empírica, porque en el examen siempre te preguntaba las cosas importantes, nunca las secundarias, de manera tal que si uno hacía la lista de las preguntas que hacía en el examen eran las cosas importantes. Pero, pero por exagerar un poco, un alumno podía acabar la microeconomía pensando que el efecto renta y sustitución no sabía si era más importante o menos importante. Que las relaciones de segundo u órdenes superiores entre los bienes. Bueno, pues ya está. En cualquier caso, mi caso, 1962-63, eh, un privilegio estudiar el libro de Castañeda eh, con un alto rendimiento, eh, tanto privado eh, como social. Eh, ¿Por qué eh, no se sigue utilizando el libro de Castañeda a partir de su jubilación en 1970? no hace falta recurrir a teorías conspiratorias, hay una razón que lo explica con toda claridad, aparte que puede haber conspiraciones, esto es otra cosa, es el cambio de plan de estudios del año 70. En el plan de estudios que yo estudié y que dio el profesor Castañeda había una sola micro en toda la carrera, estaba en segundo y era lo que en el plan de 1970 aparecían dos micros, una micro eh, intermedia y una micro superior. Para la microintermedia, el libro de Castañeda era como un tiro en la nuca, eh, que, es decir, era complicadísimo. En la microintermedia, pues es una micro básicamente literaria y con gráficos y muy poquitas fórmulas. Y para la micro superior, pues era insuficiente. Y esa es la razón básica por la cual eh, eh, paso de una a dos micros por la cual el libro de eh, el profesor Castañeda dejó de utilizarse. Eh, coincidiendo casualmente con su jubilación, porque coincide con el cambio de plan de estudios. Bueno, el tercer tema es la posición de el profesor Castañeda ante el mercado. Esto responde a una manía personal mía, en último extremo, ¿no? Y es eh, la tendencia que tienen eh, eh, o que han tenido algunos profesores muy relevantes en la facultad, Belarre, Fuentes, fundamentalmente, a decir que todos los economistas eh, que han dado clases en la eh, facultad eran todos partidarios del mercado, y además desde el nacimiento prácticamente. Eh, bueno, esto como mensaje, pues no tengo nada que oponer, pues es, es un mensaje. Y desde luego eran mucho más partidarios del mercado en términos relativos que los de antes de la facultad que eh, eh, escribían los planes de, de los partidos. Eh, José Antonianos en la Segunda República, los planos económicos, ¿verdad? Eh, y, eh, pero querría matizar un poco este tema eh, porque hoy cuando eh, esto que llamamos el neoliberalismo se ha, se ha adueñado del, del mercado. Entonces, los que creen en el mercado son solamente los neoliberales, lo cual no es verdad, yo creo en el mercado, pero eh, y el profesor Castañeda también. Eh, la posición de Enrique Fuentes con quien tuve una polémica pequeña sobre el tema, es que tanto en sus clases como en su libro se refumaba una defensa del sistema de mercado clarísima. Bueno, yo seguro que Enrique Fuentes tenía razón, pero eh, yo ya pillé al profesor Castañeda en, uno, en una etapa en que, para mayor terror de los alumnos, eh, él no explicaba la asignatura sino que sacaba alumnos a que la explicaran e eu les correcía naturalmente, eh lo cual añadía un riesgo adicional a su a la asistencia a sus clases. Eh, por tanto en sus clases lo único que hacía era desasnar a los alumnos, pero no eh no no no, no se deducía de su posición respecto al mercado. Y su libro pues eh, pues no vamos allá que el capítulo de monopolio social y y los dos capítulos de equilibrio general, pero de ahí no se deduce, por el planteamiento que tiene, de ahí no se deduce que... Sin embargo, si uno recupera su discurso de que eres una Real Academia de Ciencias Morales y Políticas del año 58, ahí sí que está claro cuál es la posición del profesor Castañeda respecto del mercado. En ese discurso señala que los avances tecnológicos eh, generan una tendencia en algunos sectores productivos hacia el monopolio natural y el monopolio Eh, termina siempre explotando a los consumidores y que, por tanto, el Estado debe articular una política de competencia para favorecer la competencia. Esta es la primera referencia que yo conozco que en España un economista hace a política de defensa de la competencia. Eh, señala los fallos de coordinación del mercado y defiende la planificación que entonces se llamaba indicativa, que es la que existía en Francia. Y que ya sobre la cual ya había hecho comentarios en su primer trabajo de 1932, y, <coughs> y cito del profesor Castañeda del discurso: Una planificación establecida y ejecutada de esta forma, una planificación indicativa a la francesa, no puede decirse que interfiera a la libertad de los particulares. Reconociéndolo así, los enemigos de la planificación la atacan en sus formas extremas, como si no pudiera ejecutarse moderadamente. O acuden a discutir la autoridad y la competencia de quienes la establecen. Se acaba la cita. Por tanto, partidario de mercado, pero no un partidario ciego y, eh, eh, digamos, eh, como muchos ejemplos que conocemos. Eh, eh, termino con otras aportaciones del profesor Castañeda. Bueno, eh, tiene un par de artículos excelentes: el 32, unos sobre índices de este precio y otro sobre patrones monetarios. Tiene una, una intervención muy interesante sobre Hacienda Pública el año 74 en la Academia, donde avanza que se va a producir lo que él llamaba la economización de la ciencia de la Hacienda, es decir, eh, el, el que la economía pública, lo que conocemos en economía como economía pública, iba a ser el centro y va a sustituir al derecho tributario, para entendernos eh, en alguna manera. ¿no? Y además, en esa intervención en la academia señala las cuatro funciones del sector público que él consideraba que eran obligación del sector público, que eran redistribuir la renta, satisfacer las necesidades sociales, la estabilidad económica y el crecimiento óptimo, lo cual ayuda a dar una idea mucho más global y mucho más equilibrada de en qué consistía la defensa del sistema de organización de mercado por parte del profesor Castañeda. Eh, y eh, la última referencia que voy a hacer es a un trabajo muy curioso que conozco gracias a su hijo Antonio, eh, que por otra parte es compañero mío de promoción en la facultad, por tanto nos sé, cambiamos de su padre el mismo, al mismo tiempo, eh, que es eh, que se llama es una España con autonomías, no España de las autonomías y tal. Eh, que liga, curiosamente, con el, un trabajo escrito del profesor Castañeda, que no, 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 no conozco, que realizó en bachillerato. ¿Mm? Por tanto, eh, el última, su última intervención en la Academia, su último trabajo escrito y el primero, como alumno de bachillerato, son, eh, son sobre lo mismo. Bueno, básicamente, en la intervención en la Academia hace un repaso doctrinal del concepto de nación de Steyr, Jelinek, Max Weber, eh, Pimargal, Prada de la Riva, etc., y eh, concluyendo que España está perfectamente definida como una nación, eh, que, eh, y que además eh, eh, la, teoría, la teoría orgánica de los círculos concéntricos permite que un territorio con estado propio puede pertenecer a otro estado de ámbito mayor, que por tanto no, no hay ningún problema, digamos, con el tema de las autonomías, ningún problema, de ese tipo. Aunque señala el término nación de naciones, dice textualmente, carece de sentido propio, y eh, yo creo que esta es una reflexión y, en general, todo el trabajo, eh, la relectura de todo el trabajo es curiosa eh, a los 25 años de escrita eh, en relación con la situación, algunos aspectos de la situación actual en España. Paso con esto al tercer punto, que es Castañeda, catedrático, decano, profesor de la universidad. El primer punto es un punto poco señalado en la vida de Castañeda, eh, pero que a mí me parece extremadamente importante. Cuando se crea la facultad, eh, antes de crearse la facultad, los profesores mercantiles, intendentes y actuarios eran los únicos que entendían de economía y, por tanto, los que tenían... Eh, pues los puestos de los empleos y los puestos de trabajo en las empresas y en la administración que se referían a economía eh, y como es natural percibieron la creación de las facultades económicas como un riesgo de perder pues, el monopolio de, o el triopolio de, de saber economía eh, eh, no se plantearon problemas académicamente importantes con intendentes ni actuarios porque estos son, eran títulos superiores eh, eh, pero sí con los profesores mercantiles, que era un título de grado medio y que ejercieron presiones muy importantes para bien que se equipararan los estudios, cosa que como eran estudios superiores unos y, y medios otros no se consiguió, pero para conseguir muchas convalidaciones. Y ahí la función del profesor Castañeda fue muy importante: uno en la discusión de las convalidaciones, etcétera, y luego porque la asignatura del profesor Castañeda. Era un filtro, era lo que se llamaba una asignatura llave. Si no aprobaba uno la asignatura de segundo, de teoría de micro, eh, no podía uno examinarse de nueve asignaturas, y aunque se aprobara, no le valía el aprobado, de nueve asignaturas de tercero, cuarto y quinto, que eran todas las importantes. Eh, y por tanto, pues el dique de contención a que la facultad se convirtiera en el título de economía, se convirtiera en una basura, pues inicialmente fue del profesor Castañeda, porque otras personas exigentes y duras, como característicamente pues Enrique Fuentes, ¿no? Otro de los, de los cocos, digamos, de la época, pero son muy posteriores. Esto es a partir del 58, no desde el principio, es del 45. Eh, ¿Era tan difícil la asignatura del profesor Castañeda? Bueno, el nivel matemático pues no era muy alto, era solo elementos básicos de cálculo. Bueno, esto es es mucho es poco es decir no en función de lo que sepa uno ¿eh? pero, pero bueno pero en cualquier caso no era un nivel matemático muy alto como un mismo reconocía eh, y eh, lo que resultaba terrible era el examen oral eh, era un examen donde eh, en un aula con seis pizarras eh, y seis alumnos a cada uno le ponía una pregunta uno tenía que allí llenar la pizarra y luego sobre todo explicarle al profesor Castañeda qué decía Eh, 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 hay una anécdota que recuerdo que es la primera vez que fui a clase del profesor Castañeda antes de que llegara, pues había unos multirepetidores por allí que estaban diciendo. Ojo, pues a mí me preguntó en septiembre la 161 y la clavé y me suspendió. Pues a mí la 324 era la pregunta 1 de la, la lección 16, la pregunta... se sabían de memoria. Los números, de los, pero no se sabían la asignatura, naturalmente. Eh, y eh, como el propio profesor Castañeda señaló más adelante, luego lo comentaré, eh, eh, el problema era que eran capaces de fotocopiar sus páginas del libro en la pizarra, de reproducirlas por memoria fotográfica, pero en cuanto les preguntaba algo no entendían lo que estaban haciendo. ¿no? Y que no suspendía por suspender lo demuestra el hecho de que el. Como catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, casi todos los años los alumnos le invitaron al viaje fin de carrera, cosa inimaginable en la Facultad de, de Económicas. ¿Pero por qué en Económicas era mucho más duro? En primer lugar, porque los, los alumnos de Ingeniería eran mejores y sabían más matemáticas que los de Económicas, eso es sin lugar a dudas. Pero además porque la microeconomía era una asignatura fundamental en economía, mientras que era menos importante en ingenieros industriales. Y por tanto, no era exigente por ser exigente y suspender por suspender, sino tenía eh, su sentido el grado de exigencia en económicas. Eh, el profesor Castaña fue decano en el periodo 1964-67. Y estos son ya recuerdos que yo he vivido, no es que me los ha tenido que contar nadie. Eh, y algunas anécdotas demuestran... Eh, eh, el carácter del profesor Castañeda y algunas de las cosas que hizo. Hay una anécdota que contó Ángel Rojo en un artículo breve eh, hace ya mucho tiempo, que siendo decano detuvieron a, pues eh, fueron tres años de revueltas estudiantiles, permanentes, etc. Y detuvieron a un par de alumnos. Entonces el profesor Rojo fue a hablar con el decano, que era el profesor Castañeda, y se fueron a la Dirección General de Seguridad a interesarse por los alumnos detenidos, pues porque habían interrumpido una clase o ido a una manifestación, cualquier chorrada, ¿verdad? Eh, y entonces llegan y eh, esperan al director general de seguridad en eh, la sala, la gran sala, cuya balconada. Es la balconada que da en la Puerta del Sol a, a, la, a la Puerta del Sol. Y entonces eh, el profesor Castañeda, eh, musita, ta, pasea por allí. Y cuando llega el director general de seguridad, le espeta lo siguiente: ¿Sabe usted? Yo fui de los que estuve aquí cuando proclamamos la Segunda República. Estoy hablando del año 63. Cuando proclamamos la Segunda República. Y desde entonces no había vuelto. Así empezó una reunión que tenía como objeto el que el director general de seguridad soltara a los alumnos. Bueno, en cualquier caso, eh, Castañeda le convenció y eh, eh, esperó hasta las siete de la tarde que salían los alumnos. Y cuando salieron los alumnos y le agradecieron a profesor Castañeda eh, su interés y el resultado de sus negociaciones, eh, el profesor Castañeda les ofreció llevarles a casa en el coche. Y le dijeron, no, no se preocupe usted. Y dijo, no, no, se vienen ustedes conmigo que les tengo que explicar lo que han hecho. Y entonces les montó un pollo, naturalmente, en el coche y tal. Lo cual conduce a que el profesor Rojo dijera que eh, el profesor Castaña no era una persona desagradable, sino que era una persona al, muy agradable a quien le gustaba regañar. Y eh, creo que, bueno, tiene su, tiene su parte de razón. Eh, en el verano de 1965, siendo decano Castañeda, se produce el cambio de la Facultad de Económicas del viejo Caserón de San Bernardo, en el centro de Madrid, a lo que es ahora la, la Facultad de Geografía en la, en la ciudad universitaria, que era una forma de sacar el casco urbano de Madrid los problemas de manifestaciones, etc., de los alumnos. Y, eh, y aquella facultad que se llamó Galerías Castañeda... ...en el argot de los alumnos y de los profesores, esto hay que decirlo, eh, pues eh, ese traslado lo gestionó el profesor Castañeda. Y en agosto de 1965, siendo decano, el gobierno eh, expulsó de sus cátedras a Aguilar Navarro, Aranguren, Tierno Galván y García Calvo... Eh, por, bueno, ...por desafección al régimen, sin entrar en más detalles. Y siendo decano, el profesor Castañeda firmó una carta en que se pedía el que se le restituyera a las cátedras. Eh, no creo que lo hiciera ningún otro decano, quizá alguno suelto, pero en cualquier caso tuvo sus consecuencias. Desapareció el profesor Castañeda de la lista de vocales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de, eh, donde estaba desde 1947. Estoy hablando de 1965. Y una, una última anécdota: eh, siendo decano, el bedel, un bedel vino a decir un día que había encontrado un coctel molotov en la facultad. Eh, entonces, ¿qué, qué, qué hacían? Y entonces Castañeda dijo: Pues lo que hacemos es que usted no sabe que hay un el molotov, dígame dónde está, y lo que hay es que hacerlo desaparecer. Y lo hizo desaparecer. Eh, porque si hubiera, dado, eh, si hubiera comunicado a la policía eso, habrían cerrado la facultad, que era lo que eh, se estaba buscando. De hecho, fue un decano que consiguió en una época extremadamente compleja. Que no se cerrara nunca la facultad de Económicas más que unos pocos días que fue a visitar a su madre de noventa y tantos años, gravísimamente enferma, a Valencia. Y aprovecharon que no estaba para cerrar la facultad. La reabrieron cuando volvió. Eh, por tanto, debió sentirse bastante mal cuando el San Bernardo, un, algunos estudiantes progresistas, entre comillas, le llamaron decano fascista, sin ser capaces de darse cuenta que es el único decano de izquierdas, en términos relativos, en lo que, eh, de nuevo contextualizando, que iban a conocer en su vida. Eh, fue un decano eficaz, gestionó un traslado complejo, defendió la autonomía universitaria y mantuvo abierta la facultad con la excepción puntual que le dice. Y eh, la última anécdota es eh, su juicio crítico. Ustedes no tienen nada de saber lo que son los juicios críticos, lo que fueron los juicios críticos, pero en el año 60 eh, 68, por tanto, el profesor Castaña con 68 años eh y París 68, eh eh los alumnos o algunos alumnos decidieron hacer juicios críticos eh a eh a algunos profesores. Un profesor que había que daba micro, matemática, era muy riguroso, suspendía mucho. había sido decano los tres años anteriores, era el prototipo de persona para hacerle un juicio crítico que consistía en invadir una de sus clases, un día que estaba de clase, y empezar a hacerle un juicio, a acusarle de si no daba la economía como se debía dar, si no era suficientemente... Era, bueno, eh, asustados de que, se, de que le fueran a hacer un... Un juicio crítico a, pues, a Castañeda con 68 años. Eh, Velarde, que entonces era bicicleta no en funciones, le dijo que no fuera a clase ese día. Castañeda dijo que bueno, él no dejaba de ir a clase porque unos chavales, no sé qué. Entonces Arnaiz y Ollero eh, se ofrecieron a acompañarle. Dijo que eh, no necesitaba carabinas, ¿verdad? Y se fue solo al juicio crítico. Eh, no sé qué ocurrió dentro de la sala, pero sí sé que, según luego me contaron, eh, contestó a todas las críticas que se le hicieron y se metió a, a la mayoría de los alumnos en el bolsillo. Y ese día se acabaron los juicios críticos en la facultad. Ya no hubo más juicios críticos. Eh, bueno, eh, esto respecto de su comportamiento, pero respecto de su carácter... eh es eh, muy significativo leer la entrevista que le hicieron en el año 83, un año antes de su muerte, eh, eh eh y que se publicó en El País y la opinión que allí manifestó sobre el juicio crítico. Cito. Dijo, "Nunca lo he interpretado en mal sentido." Se acaba la cita. Es imposible no interpretarlo en mal sentido, es decir, no tenía otra interpretación, un juicio crítico. En fin, yo, yo, yo los vi allí, ¿verdad? O sea, que, eh. Pero bueno, pues decía, okay. segunda cita, está bien que los alumnos expongan sus quejas, aunque de una manera menos violenta. Y por último, comprendo que los alumnos deben tener una voz. Bueno, esto es lo que le había dejado de recuerdo, un acto intolerable en el, en el caso que es el, el juicio crítico no se lo merecía a nadie, pero menos que muchos otros del profesor Castañeda. Y acabo muy brevemente con algunos recuerdos personales. De los 30 profesores que he tenido en la facultad, en los cinco años, solo cuatro más tres me enseñaron algo, siete. Y, y solo cuatro de ellos, por eso he dicho cuatro más tres, del núcleo de Economía. Arnaiz, Castañeda, Fuentes y Rojo, por orden alfabético. Eh, y casi por orden de cursos en la facultad. El profesor Castañeda ha sido una ayuda muy importante en mi vida y en mi desarrollo profesional. En primer lugar, me dio matrícula de honor en Teoría II. Y no se pueden ustedes imaginar lo que es eso. No solamente te daba prestigio con los alumnos, sino con los propios catedráticos. Es decir, eras el que, el que Castañeda le había dado una matrícula. Y entonces todos empezaban a pensar que eras más listo de lo que realmente eras, lo cual, he eh, decir, que me vino estupendamente, por supuesto. ¿no? Eh, casualmente, el profesor Castaño fue presente de todos mis tribunales. Eh, licenciatura, tesis doctoral, premio extraordinario de licenciatura, premio extraordinario de doctorado y oposiciones a cátedra. Y en todas eh, me votó para la primera plaza. Eh, Anécdotas, pues empecé pasándolo mal con él. La primera es el examen oral. Eh, me preguntó la 38.1 si Soy capaz de saber cuál me preguntó. Eh, que era una pregunta complicadísima. Y dije, qué tipo más malvado me hace la pregunta más difícil del libro posible hecho, una de las muy difíciles. Y luego me di cuenta, pero eso me di cuenta mucho después, de que eh, yo le había aplicado matrícula y entonces tenía una papeleta de un color distinto, por tanto él sabía que le había aplicado matrícula. Y lo que quería era que me luciera, eh, haciéndome una pregunta difícil, eh, que por cierto fue el tema que él hizo en el segundo ejercicio, en su en el tercer ejercicio de sus oposiciones a la cátedra, en la elección magistral, pero eso lo supe mucho después. Y eh, me tuvo a tres cuartos de hora, me preguntó de todo, y salí con la sensación de que me podía haber suspendido. Eh, porque, claro, uno no era consciente de si le había contestado bien o mal. Parece que no lo debía hacer mal, y bueno, pues nada. No. Es eh, de decir, que en, también me regañó con frecuencia. Pues sin ir más lejos, el día antes de empezar las oposiciones a cátedra, que, que estaba él en el tribunal, me crucé con él en el campus de Somos Aguas y me dijo: ¿Qué hace usted aquí? Y dije, pues no voy a dar clase. Y dije, ¿cómo? Pero está usted dando clase y mañana empieza la supresión. váyase usted a pasear y le dije, ¿ha dejado usted algún día de ir a clase? Eh, eh, no, no, pero lo que hay que hacer es relajarse y tal. Bueno, entre una sensación de cariño y ganas de estrangularle, porque que le digan a uno que tiene que estar tranquilo el día antes de empezar la supresión de la cátedra y tal. Cuando acabaron las supresiones de la cátedra, era perceptivo que el que sacaba la cátedra invitaba a comer a, a, al tribunal yo les invité a comer al ardi, porque sabía que el profesor Castaña había tenido una tertulia en Ardi eh, 40, 30 años antes. Y lo primero que hizo, y que le gustaba el restaurante, lo primero que hizo fue regañarme porque el restaurante era muy caro. O sea que la tesis de que, eh, de que le gustaba regañar eh, cobra cierta. Y eh, luego coincidimos el año posterior a su jubilación, y mi primer año como catedrático, heredero de su cátedra, digamos, en un tribunal de oposiciones a, una plaza, a la primera plaza de teoría económica de la Universidad Autónoma de Ayaterra. Y se presentó un único candidato, catalán, del área de Hacienda. Y tanto el profesor Castañeda como yo, como otro miembro de los cinco del tribunal, votamos la no provisión de la cátedra en el primer ejercicio. Escándalo mayúsculo. Se interpretó por algunos como un ataque de Madrid a los catalanes, como que odiábamos a la autónoma y tal. Simplemente es algo tan sencillo como que eh, en, en medicina nadie le vota, ningún tribunal votaría para una cátedra de anatomía a un anatomopatólogo por bueno que fuera, simplemente porque la especialidad es otra. ¿no? Eh, y eh, pues como votábamos por orden de antigüedad, yo voté el primero, voté la no provisión, con cierto reparo de qué hará Castañeda y si luego, y Castañeda votó después. Eh, Igual la no provisión. Y al salir le dije, hombre, bueno, pues qué tranquilidad, porque cuando he votado eh, no, no sabía que iba a votar usted. Entonces me miró con una cara un poco, como diciendo, ¿este, este, ¿este qué dice? Y dice, pues mire usted, yo sin embargo estaba seguro de lo que iba a votar usted. Eh, bueno, eso, y esto que nos llevamos muy bien. Eh, bueno, y después de esto, pues... Eh, pues eh, Comí varias veces con él, era, era, me regañaba siempre por el restaurante que elegía, eh, pero era un conversador ameno, que hablaba desde la ópera hasta la administración, con muchas anécdotas, eh, y fue, fue una relación eh, muy, muy distante, porque nos llevaban mucha edad, pero muy, muy agradable. Bueno, he tratado de dar la imagen de un economista muy adelantado a su tiempo en España que desde luego logró que los economistas españoles y sus facultades fueran mucho mejores de lo que habrían sido eh, si eh, no hubiera estado él. Eh, comprenderán, por tanto, por qué he recibido este encargo con gran satisfacción y espero haber dado una visión lo más amplia posible de alguien que fue tanto en la universidad como en el Tribunal Económico Administrativo Central un servidor público ejemplar. Un profesor que enseñaba durante lo, el cuarto de siglo que va del 45 al 70 por lo menos con seguridad durante dos décadas la microeconomía que se eh, daba en los, las universidades avanzadas de eh, el resto del mundo del resto del mundo occidental quiero decir un trabajador infatigable y cumplidor eh, casi diría que en exceso a quien la facultad debe Y la profesión debe bastante más que a otros. Eh, no, no, no quiero hacer competencias ni comparaciones, pero es obvio que Fuentes y Rojo, a los cuales están en el ciclo, son profesores extremadamente relevantes e importantes. Bueno, y además, pues, Rojo es con quien yo he estado prácticamente toda mi vida. Eh, pero claro, Castañeda es el principio de la facultad. Enrique Fuentes llega al año 58, Ángel Rojo llega al año 63, hacen sus asignaturas las revolucionan, pero el que desde el principio fue un freno a, como he comentado, a la degradación de la facultad y quien desde el 45-46 daba la micro que se daban las universidades avanzadas es, es Castañeda. Y desde este punto de vista, pues yo creo que la facultad, la historia de la facultad, le debe mucho a Castañeda. Y creo, espero, vamos, haber cumplido con mi auto de de honrar la memoria ante generaciones que no le conocieron. Nada más y muchas gracias por su atención.